Hello, good evening, everyone. Hello, Janira. Hello, Araceli. Hello. Hi. Hello, Rosa Ermelinda. Hello, Gustavo. Hello, Lisette. Hello, Johnny. Hello, William. Hello, Nicole. Hello, Jacqueline. Welcome to the class. Hi, Hello. teacher. Hi, teacher. Hi, hi, good evening, mister. Good How are you? evening. How are Hi, you? very well. That's Hi, very good. well. And you? I'm And you? good. Thank you for asking. Good. Ready for you. Ooh, ready for you to join. Hello, Samuel. Hello. Hello, Paola. Welcome. Hello, teacher. Good Hello. evening. Good evening. Hello, Johnny. Hello, Jamile. Hello, Gustavo. Welcome, welcome to the class, everybody. Hello, teacher. Good evening, Good evening. How are you today, you guys? evening, Hello. Hello. Good evening. ¿Me pueden escuchar bien? Es que escucho algunos como cortados. No sé si soy yo o son ustedes. ¿Me escuchan bien? Levanten la manito si me escuchan bien. en este momento, sí, teacher. Ok, me avisan si no me escuchan bien, ¿ok? Hello, Soraya. Hello, Alberto. Naomi. Hello. Hello, Sandra. Welcome to the class, everybody. Thank you for being Good here. Hello, good evening, Sandra. How are you, Sandra? Hello, hello. Okay, I'm that's good. Thank you for being here. Hello. Okay, so let's start today's class. Thank you, everybody, for being here today. Vamos a iniciar la clase. Gracias a todos por estar el día de ahora aquí. Okay, and we are going to start with this that remember that is English Verbal Program Basic Module Number 1. Today it is Tuesday, September 19, 2023. My name, one more time, is Lizeth Rosmer Alvarado Martínez. So vamos a continuar, right, with this module number 1, okay? And today we are going to continue with unit number 2, that is daily routines, okay? Vamos a continuar con la unidad 2, que es rutinas diarias, right? And today we are going to do a little bit of practice for the activities, and also we are going to do a little bit of practice with questions, okay? El día de ahora vamos a hacer un poco de práctica con las preguntas y al mismo tiempo vamos a hacer un poco de práctica con las rutinas diarias, ¿verdad? Hello, Anthony. Hello, Carlos. Hello. Bueno, todo lo que Carla. Good Hello. evening. Good evening, Mr. Welcome. Welcome, welcome. Okay. Let's move on. And to start, I have this practice, okay? Para comenzar, tengo esta práctica porque se recuerdan que el día de ayer estuvimos practicando, para la redundancia, los verbos, ¿verdad? Entonces, para hacer esa práctica de los verbos, yo tengo por acá let's say, like a square. Van a ver así como un cuadro, ¿ok? Van a ver unas letras y van a ver unos números. Y ustedes van a elegir una letra y un número. Por ejemplo, digamos que yo digo A1, ¿ok? Entonces sería el verbo be. Entonces yo voy a decir una oración con el verbo be. Voy a hacer la primera yo. Por ejemplo, be. I am a teacher. Ah, entonces yo, como usted ya me dijo la oración, yo la voy a seleccionar y entonces ahí gano un chip. Eso se llama battleship, ¿ok? Entonces, pero en algunos verbos no hay un chip. A veces no va a haber nada, pero vamos a ver quiénes ganan chips. Ok, so let's start. Vamos a iniciar, ¿ok? And right now, let's start with William. William, tell me, what letter and one letter and one number, please, William. Okay, teacher, letter B y Ok. number two. Number two, bye. Okay, tell me one sentence using bye. Entonces es el verbo bye. Me vas a decir una oración utilizando ese verbo. Okay, William.
Okay, teacher, sería I buy the car. Okay, very good, Mr. William. Thank you. Okay, Wow. teacher. That's awesome. Y look, también ganaste un chip. Excellent. Let's go with Thank next. you. Nice. Perfect. That's good. That's good. Anthony Bryan. Anthony Bryan, ¿estás ahí? Anthony Bryan. Okay, Carlos Flores. Carlos Flores, one letter and one number, please, mister. Mr. Carlos, no? Okay, let's go with Jacqueline Sánchez. Jacqueline Sánchez, are you there? Jacqueline Sánchez? Hello? Huh? Hello. Hello, Miss. Okay, elige un número, Miss, y también elige una letra, okay? Número 3. Number three, and what letter? A, B, C, or D? A. A, okay, so it would be play. Tell me one sentence using play. Me vas a decir una oración utilizando ese verbo, okay? Play, recuerda que es jugar, ¿vea? Okay. I play the soccer. I play what? Sorry, one more time. The soccer. Okay, very good, Miss Jacqueline. Thank you. Oh, sorry, it doesn't have nothing, but that's okay. Let's go with next one. Johnny, Johnny, tell me one number and one letter, okay? Hi, teacher. Hi. 5. Five, and B. B. Okay, so it would be watch. Tell me one sentence using watch. I watch movie. Excellent, mister. Very good. That was perfect, Johnny. Thank you. And también tienes un chip. Let's go with next one. Soraya, Soraya, tell me. Number 5. Five. And letter C. Letter C. Okay, drink. Tell me. I drink water. Excellent, Miss Araya. Oh, nice. Tú también ganaste uno. That's good. Let's Thank go. you. Excellent. Sandra Sosa. Tell me, Sandra Sosa. C, letter C, number two. Letter C, number two. Okay, it would be eat. The teacher like eat pizza or the teacher eat like pizza. It's pizza. It's pizza. Okay, very good. Porque es tercera persona, ¿verdad? Porque puede ser he o puede ser she. Teacher Ay, Miss. Can you repeat it, Hola, please? hola. Hello. The teacher like eats pizza. Okay, no, it would O be. the teacher eats like pizza. Exactly. O cómo es. It would be the teacher eats it, Miss. Solo sería eats, porque si dices dos verbos, o sea, por ejemplo, como tú me estás diciendo, the teacher eats, I'm sorry, eats, o dices like, ok, like, to eat, tienes que utilizar esto, tú, ok, para dividir entre like y tú, y eat, quiero decir, ok. Okay. So, yeah. Entonces sería the teacher eats pizza. Exactly. Very good, Miss. Perfect. Very
Very good, Sandra. You have another chip there, over there. Thank you. Let's go. Next one. And right now we are going with Jorge Alberto. Jorge Alberto, tell me. Vamos a ver. A4. Okay, A4. Okay, it would be run. Tell me one sentence. Using run. Run, get a run, ¿te acuerdas? Sí, es correr, pero... Yes. Deme un segundo. Okay. Va, primero... Yes, continue. Un segundo. Run, Entonces, tú necesitas un sujeto. Por ejemplo, I run. We run. Ay, es que no sé si se me trabó. No, no problem, dice. We run in the cafetalón, you can say. Ay, no. In the room in. We run, In. In the park. Ah, very good. Thank you, Mr. Jorge. Excellent, pero ahí vamos. ¿Cómo dices? Me cuesta un poco, pero ahí vamos. No, you're doing fine. Vamos ahí. Si tienes alguna duda, pregunta, ya saben, ¿verdad? Que no tengan pena. Ahorita estamos practicando, ¿ok? Let's go with next one. Carla René. Tell me, miss. D6, okay, fine, tell me. My mom finds my lost glasses. Exactly, very good, miss, thank you. Let's go with next one, let's go with Samuel. Samuel, tell me. A5. Okay, A5. Okay, so sleep. Tell me. I sleep in the morning. Very good, Samuel. Thank you. Wow, that was awesome. Let's go with next one. Rosa Emerlinda. Hello. Hello. Tell me one letter or one number, Mr. Miss. B3, C, okay? C. Vamos a decir mi oración utilizando el verbo sí, ¿verdad? Sí es mirar, ¿te acuerdas? Vea que les estuve. Sí es mirar, como les decía el día de ayer, pero la diferencia es que sí es que te enfocas en algo. Por ejemplo, I see my phone. I see my computer. Y así. I see my family. Okay. Okay. I see book. Excellent, Miss. Thank you. That was very good. Let's go with next one. Vamos a ir con Jamilet. Dice Jamilet. Tell me, Miss. Okay, good evening. Good evening, Miss. B6. Feel. Yes, tell me, Miss. Feel. I feel love for my boyfriend. Oh, nice. That's a good one. Thank you. Jamile, thank you. Let's go with Araceli. Araceli, tell me. Good evening, teacher. Good evening. Number 4, teeth.
Number four, Z, dance. Yes, tell me, Araceli. I dance in the park. Perfect, thank you. Let's go with next one, Paola. Good evening, teacher. Good evening, miss. Mm-hmm. Sería D. Uh-huh. Is seven. D what, sorry? Seven. Seven, oh, okay. Visit, tell me. I visit my friend. Excellent, that's perfect, miss. Thank you, wow, you won. Let's see, lady, let's go, lady. Vas a elegir una letra y un número, ¿ok, lady? Yo te voy a decir qué verbo te toca. Hello. B. B, ajá, ¿y el número? One. Oh, seven, love. Ok, dime una oración utilizando love. Sara is long. Oh, puedes decir, Sara está enamorada, ¿quieres decir? Uh-huh. Sara loves her crush, maybe, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo loves, recuerda que es la tercera persona, ¿te acuerdas que estuve practicando eso? Entonces sería Sara loves her crush. Sara ama a su crush. ¿Ok? Ok. Ajá, very good. Thank you, miss. Vamos a quitarla. Miss, y para decir que a mí me gusta algo es I like. Love, I like. Y si ajá. Yo digo me encanta dormir, ¿cómo sería? I like to sleep. Tiene que llevar el to para que... Ajá, es que sí, cuando tenemos dos verbos, eso se me olvidó mencionarles el día de ayer, pero es que ahorita no quería meterles todavía eso y de explicarles un poco acerca de, pero vaya, miren, acá, ya les voy a mostrar, bueno, lo vamos a hacer acá en esta diapositiva. Vaya, cuando tenemos dos verbos en presente, escuchen bien, presente, porque van a haber otros tiempos que van a estudiar el pasado, el presente progresivo y otros tiempos. Entonces, pero cuando es el presente y tengan verbos como por ejemplo do, love, like, cualquier verbo, no pueden ir a la par dos verbos en presente. Entonces tienen que dividirse con la preposición to. Por ejemplo, I like to cook. Miren, si se fijan por acá, yo estoy diciendo a mí me gusta, porque el like es gustar, ¿ok? Cocinar, aunque esté el tú, este tú no tiene ninguna traducción, sino que es que estos dos verbos, si se fijan, like está en presente y cook está en presente. No pueden ir a la par, por ende, una regla gramatical es que dice que debemos de utilizar el tú para dividirlo, porque no pueden ir en la par así, no pueden, no es posible, no es gramaticalmente correcto. Entonces dices I like to cook, o también puedes decir I, como acaba de decir la miss, I love to sleep, a mí me encanta dormir, se dice I love, encantar o gustar se dice love, ok, es algo más que like a lot, right, es más, verdad, que like a love, o maybe puede ser, o también puede ser I like to drink water. A mí me encanta tomar agua, ¿ok? O me gusta tomar agua, ¿ok? Y miren, siempre lo divido por la preposición to, ¿ok? Pero por el momento, si se han dado cuenta, yo lo único que hago es decirles que un sujeto, por ejemplo, el I, después un verbo. Por ejemplo, I cook pupusas, les dije ayer. Entonces, son oraciones súper simples porque solo llevan el sujeto, llevan el verbo y llevan el complemento, ¿ok? So that's it. Solo eso es lo que estamos utilizando por el momento, ¿ok? Ok. So, Miss Sandra, no sé si me entendiste, Miss. Sí, Miss. Ok. Si tienen alguna otra duda, me avisan, ¿ok? Now, let's go ahead and continue. And now we are going with... vamos con Cristian. Hello, Cristian. Hola, hola. Hello. ¿Vas manejando, Cristian? Sí, sí, sí.
Okay, no, no, entonces no te preocupes, okay? Carlos, Carlos, are you there? I was the car. Ah, okay, no, no, pero tienes que decirme primero un número. Ah, okay, entonces. ¿Qué número? Y después una letra. El C. Ajá. One. Okay, entonces. I was the car. Okay, now yes, very good. Thank you, Carlos. Very good. Let's go with next one. Vamos con alguien. Vamos a ver. Volunteers. Vamos con voluntarios ahora. That want to practice. Mm-hmm. Okay, Sandra. Thank you, Miss Sandra. Okay. Uh-huh. Gustavo, después. Number four, letter B. Okay. Number what do you say? Four. Number four, letter B. Aha, uh-huh. Make. Make. Aha, uh-huh. Tell me one sentence using make. My mom makes postre, desserts. Dessert. My mom makes desserts. Excellent. Makes desserts. Perfect, Miss. Thank you. That was super good. Thank you. Thank you. There we have it. Very good. Very good. Okay, let's go with next one. Next volunteer. Volunteer, please. Hi, teacher. Hi. Okay. Ah, oh, después tenemos Herman. Ajá, Johnny. Oh, William. 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 Tell me, William. Okay. Letter D, number one. Okay, it would be travel. Mm-hmm. I travel in the world. Excellent. Very good. Herman, I'm sorry, Gustavo, right? Good evening. Hello. Letter A, number seven. Seven, read. Yes, tell me. I read the book. Excellent. Very good. Yo me acuerdo que había alguien más que había hablado por ahí. I remembered. Oh, Paola. Yes, tell me, Paola. Después Johnny. One more time. Yeah, tell me. Number three. Uh-huh. Sí. Cook. Yes, tell me, Paola. Okay. I cook my lunch. Perfect. Very good, Miss. Thank you. Let's go with Johnny. One more time, Johnny. Tell me. He listens to music. Okay, so sería la D3. Uy. Ah. Ay, se me olvidó aquí. Oh my goodness. I listen to music, you say, right? Sí, D3. Okay, very good. Bueno, vamos a quitar los que ya vi, lo que me acuerdo. Read, buy, see, watch, love. Tell me, Jamilet. Te escucho. Sí, sí. Sí, six. Okay, fight, pelear. Okay, tell me. My son fight with my cat. Oh, very good. Okay, but it would be my son fights. Okay, así, fights. Porque como estamos hablando fight. De él, ¿ver? Mm-hmm. With my cat. Perfect. Thank you, Miss. Thank you for sharing. ¿Qué significa fight? Pelear. Pelear. Fight. Mm-hmm. Fight. Mm-hmm. Fight. Ahí está. Thank you, Miss. Very, very good. Okay, now we are going with another volunteer, please. Fall. ¿Qué significa fall? Fall, caer. Yeah, apply, aplicar. Apply, aplicar. Mm-hmm. Yes. Any other volunteers? ¿Alguien más? Volunteers? That wants to practice? Make, yo lo dije, Miss. Make. Oh, okay. Thank you, Miss. Okay. Next one. Okay, let's go with then Soraya. One more time, Miss Soraya. Tell me.
Number two. Mm-hmm. Letter D. Okay, write. Mm-hmm. I write a song. Perfect, me. Thank you. Samuel, let's go, Samuel. Hello, teacher. Hello. Mm-hmm. Number six. Uh-huh. Letter A. Letter A, paint. Yes, tell me. I like paint. Excellent. I like to? To paint. To uh-huh. paint. Aha. Uh-huh. Perfect. Thank you. Let's go to the next one. It would be, vamos a ir con los de arriba una vez más. Miss, ya había dicho sleep antes. Oh, okay. Thank you. Sí, porque se me borraron. Carlos Flores, what number, mister? ¿Qué número, mister? Carlos? Sí. 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 No, ¿y el número? Four, letter D. Okay, apply. Ajá. Tell me. Apply significa aplicar, ¿ve? Entonces puedes decir apply. I... Ajá. Throw on the computer. No. Oh, yes, I apply mm-hmm. program in the computer, yes. Can you mm-hmm. repeat it, please, mister? ¿Podrías repetirlo, por apply favor? Program in the computer. Yes, very good, mister. Thank you. Let's go next one. It would be... es que algunos tienen oyentes, pero no sé si están de oyentes, chicos, o es que ayer se les olvidó quitar la palabra oyente, porque si no la quitaron, aparece todavía. Eliseo, ¿estás de oyente, mister? ¿O no? Esmeralda, no sé. Jacqueline Marlene, hello, Miss Jacqueline. Hello. Hello. Hello, Jacqueline. Me vas a decir una letra y un número, Jacqueline, ¿ok? Ok. Ok, tell me. Letter A. Ok. Three. Ok, letter A, three. Ok, it would be... No, miss, pero... pero es do, o el number two. Three. Two. No, número tres. Ah, pero tres que no hay ninguno, miss. Ah, tiene que haber palabritas ahí. Ajá, tiene que haber palabritas, ajá, aquí no hay ninguno. Tiene que, o sea, por ejemplo, puede ser acá, mira. Puede ser el A2, puede ser el B1, puede ser D5, D6, D7, okay. Esos pueden ser. Lo siento, se acabo de entrar. No problem, miss. No problem, I understand. There is D. Mm-hmm. Number 7. Number 7, okay, visit. Okay, tell me, one sentence using visit. Me vas a decir una oración utilizando visit, okay? Okay. Okay. Visit, ¿te acuerdas que es visitar? Mm-hmm. Mm-hmm. I visit to my university on the weekend. Yes. Perfect. Thank you, Jacqueline Marlene. Very, very good. Okay, so that was perfect, everybody. Thank you for doing the practice with me, okay, so far. Muy bien hasta el momento con la práctica, okay. Eso era un poco de la práctica de los verbs. Recuerden que el día de ayer empezamos con eso. Y pues para práctica, ¿verdad? También lo podíamos hacer en negativo, ¿verdad? Pero ahorita solo se los puse en positivo. Ya vamos a hacer en...
en negativo y en pregunta, solo un segundo. Ahorita vamos a hacer la sección de asistencia porque vea, no la hemos hecho. Un segundo. Ok. Vaya. Please say present. Por favor, activen sus cámaras y digan present, ¿ok? A los que están de oyentes tienen que escribir por lo menos la palabra present en el chat box, ¿ok? En el chat, ¿ok? Vamos a empezar. Miss, solo quiero dar un comercial. Yes, tell me. Jóvenes, por favor, tratemos de solucionar ese problema que no, de estar de oyentes si tienen problemas de, para poder hablar. Porque la idea es que practiquemos todos. Solamente. Ok. Thank you, Mr. Sí, porque no sé ahí quién es. Pero es que también por eso les preguntaba, vea, ¿quiénes están de oyentes? Porque yo sé que cuando una vez ponemos el oyente, si no lo quitamos, ahí sigue nuestro oyente. Entonces, sí. Ok. Let's go. Altagracia Ramírez Chávez. Okay. Anthony Brian Márquez Márquez. Yo vi a Anthony, pero okay. Brian Alexis Urbina Paniagua. Brian Alexis. Oh, okay, thank you. And then we have Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Edward Eliseo. Edward, ahí te vi que apagaste la cámara, pero no me dijiste present. Ah, oh, ya te vi. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present, teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Gisela. Gisela. Yo me acuerdo que estaba uno segundo. Ok, thank you. Muchas gracias. Ok. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Jorge Alberto. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Lisette Jamilet García Ramos. Present. Thank you. Lady Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present, teacher. Thank you. Paola Guadalupe Tovar Alvarenga. Present. Thank you. Rosa Merlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Rosa Esmeralda, hello. Yo me acuerdo que había Rosa. Bueno, ok. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present, teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present, teacher. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present, teacher. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present, teacher. Thank you. Yanira Geraldine Arana Fuentes. Present. Yes, very good. Thank you. Javi, Gloria Nicole, no te mencioné. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Por si no te mencioné. Thank you. Me escuchan, porque ahorita vi que alguien mencionó por ahí que no sabía si era su señal o es la mía. Ajá, me escuchan. Hello. Perfect. Perfect. Okay, great. Thank you. Gracias por avisar. Sí, avísenme. Igual. Thank you. Okay.
Very good. Solo chequeando, ¿ve? Porque sí quiero que me escuchen súper bien. Entonces, por eso. Ok. Sí, algo que quería comentarles es que recuerden y tomémonos un momento, lo que decía el mister, ¿verdad? Antes de, como decía un comercial, ¿verdad? Antes de continuar, recuerden que esa es una gran oportunidad porque muchas personas tienen que pagar por el curso, ¿verdad? Y gracias a Dios ustedes, por cuestiones de que, aparte de que el IC me comentaba que él hizo el trámite, porque no cualquier persona hace el trámite, es un poco tedioso, la verdad, el trámite para entrar a INSAFOR con el programa, ¿verdad? Y al mismo tiempo es difícil, yo sé que a veces tenemos cosas que hacer y así, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez algunos días sí se entiende, ¿verdad? Que tal vez estén enfermos o pues una y otra cosa, pero recuerden que la práctica del idioma inglés es muy, muy importante, ¿ok? Y pues aprovechen la oportunidad que tenemos, ¿verdad? De aprender cada día, ¿ok? Solo recordarles eso porque yo lo que puedo notar ahorita es que hay bastante, casi la mitad está de oyente. Pero no sé si en realidad, por ejemplo, Gustavo, no sé si tú estás de oyente o estás o puedes estar pendiente. Ahora bien, algo que les escribo, no sé si se han fijado en el mensaje que les envío siempre antes de que inicie la clase, es que por favor estén activos en el chat, ¿ok? Porque sí, ya sé que no puedes hablar, pero tan siquiera en escritura sí lo vas a poder hacer. Entonces, no sé, Yanira, Gustavo, también tengo de oyente a Brian, Eliseo, ¿ok? Esmeralda, ok, por favor, si me confirman que están de oyentes. Yo no sé si mencionó a Lizeth García. Sí, sí la mencioné. Ah, okay. Sí, teacher, dice Eliseo, él sí está de oyente. Buenas noches. Uh-huh. Hola, perdón, teacher, yo en este momento lo voy a cambiar porque sí, yo hoy no estoy de oyente. Ok, sí, porque sí yo entiendo que a veces hay días que están de oyente, pero otro, no todas las clases vamos a estar de oyente, ¿verdad? Solo algunos días y está bien. Oyente, ok, Brian, thank you for letting me know. Gracias por avisarme, Brian, ok. Sí, porque les aseguro que muchas personas quisieran tener la oportunidad de ustedes de tener, vea, el privilegio de estar en clases. De, ok, Yanira, thank you. Espero que en las próximas puedan estar, el resto que ahorita están de oyentes, mañana o el jueves o el viernes, pueden estar pendientes y poder... Ok, Esmeralda, nos avisas, ok, estoy pendiente. Entonces, para que puedan practicar, ok. Ok, okay, we are going to continue, vamos a continuar. Give me one second, un segundo. Ok, so yesterday, so el día de ayer, estábamos viendo las oraciones, ok. En afirmativo, ¿verdad? Y en negativo, ¿ok? ¿Cuál era la palabra que agregamos en negativo? ¿Cuáles eran las dos palabritas que agregamos? Don't y don't. Exactly. Don't y doesn't. Perfect. Very, very good. Don't y doesn't. Entonces, ¿qué? ¿Con qué sujetos utilizamos el don't? ¿Con cuáles eran? I, you, we, they. Mm-hmm. Yes, very good. Thank you. And then, ¿aquí me falta uno o oh, no? Ok. ¿Y el doesn't con cuáles lo utilizamos? Vamos a ver. He, she, it. Oops, yes, very good. Y les decía que esas eran para decir las oraciones en negativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, yo no manejo, dices, I, y después. I don't drive. Perfect, thank you very much, okay. Y si yo quiero decir, ella no escribe, sería... She doesn't drive. Perfect. I'm sorry, right. Escribir, right. Ajá.
Thank you. Wow. I'm sorry. Okay, very good. Okay, and then, si queremos decir, ellos no miran televisión. They don't watch TV. Perfect. Very good. Okay. Muy bien hasta el momento. Ahora, esas eran las negativas que creo que son un poco más fáciles que las positivas, ¿verdad? Que es que le agregamos la... Yes, teacher. La S, ¿verdad? Sí, yo les entiendo, pero con cuestión... Esto es cuestión de práctica. Ya van a ver que mientras más vayamos haciendo oraciones, más se nos va a ir quedando. El día de ahora vamos a practicar un poco más de eso. Pero para ir a las preguntas, ¿ok? Vamos a irnos a esta práctica antes de irnos a las preguntas. Y tenemos este cuadro. This is in page 22. Eso lo tenemos en la página 22, everybody. Si quieren ir a su manual, ¿ok? Y acá tenemos las afirmativas con la S, que es lo que les estaba diciendo hace unos momentos, ¿verdad? Que es como un poco difícil al principio, pero ya van a ver que después va a ser súper, súper easy, súper fácil. Y ustedes van a decir, ay, miss, she drinks water, she speaks on the phone, y así, ¿ok? So it's just practice, solo es cuestión de práctica, ¿ok? So, can you help me to read this affirmative statements, please? ¿Me ayudas a leer las oraciones en afirmativo, please, Carla René? Thank you. She makes many phone calls. Ajá, all of them. Yes, todas. Okay. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time, and my boss talks about the new rules. Excellent, Miss. Thank you. As you can see here, como pueden ver acá, la mayoría pues se les agrega S. En este caso, carry, que es cargar, ok, sostener algo en tus brazos, en algún objeto. Entonces, en tercera persona, bueno, el verbo normal es carry, ok, es así, miren. Y como termina en Y, para la tercera persona, recuerden que les decía que era IES, ¿ok? Sería carries, ¿ok? De ahí tenemos el send, que es enviar, ¿ok? Solo se le agrega S. Y de ahí tenemos otra vez help, que es ayudar, solo se le agrega S. Y talk, que es hablar, y solo se le agrega S, ¿verdad? Eso era con las afirmativas. Ahora, let's go with the negatives. Ahí tenemos las negativas, ¿ok? Can you help me please to read Samuel? Let's go. She doesn't make money phone calls. He doesn't carry box in the truck. Cindy doesn't send report to other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't tell about the new roles. Exactly. And look, y como pueden ver, como está hablando de chi, pues utiliza el doesn't, el verbo. Recuerden que en las negativas, pues no cambiaba, ¿verdad? Se quedaba igual, ¿ok? Igual acá, he doesn't, y de ahí carry, ¿ok? Igual tenemos el sí, un nombre, ¿verdad? En este caso tengo Cindy y después el doesn't. Después tengo el verbo normal y así, ¿verdad? Ahora bien, en esta misma página 22, en la 22, tenemos acá unas oraciones, ¿ok? Le vamos a ir dando respuestas. Si es en negativo, como pueden ver, dice acá not, ¿ok? So ahí vamos a tener cuidado, ¿ok? Vamos a ver, can you help me with the number one, please, Mr. William? Número uno, ¿me ayudas, por favor, a leerla y darme la respuesta correcta, ok? He ordered everything in the office. Ok, let's see. Very good, mister. Thank you. Let's go with next one. Soraya, number two. Helen. Not call the no three no sorry sorry ¿te acuerdas? Amy
Amy, y es el la número 2, ajá. Amy and Teresa ask for the, ¿cómo sería ahí? Signatures every Friday. Yes. Very good, miss. En este caso, miren, como pueden ver, sí están hablando de dos chicas, ok, dice Amy and Teresa, pero el verbo se queda igual porque aquí están hablando de dos personas, de they, ¿verdad? Entonces, el verbo se queda igual. Thank you, Miss Soraya. Let's go, Samuel, ya tú me ayudaste. Rosa Emerlinda. Number 3, Miss, here. Rosa Emerlinda. Or Paola, can you help me? Sería Helen doesn't call the ¿cómo se pronuncia? Design. Design department on weekends. Yes, very good, miss. Thank you. Doesn't call. Number 4. Can you help me please, Araceli? Number 4? She cleans our desk in the morning. But it would be clean or cleans? Clean. Okay. Yeah, it would be with S, right? Cleans. Thank you. Let's go with next one. Number 5. Can you help me please, Kenya Moreno? Five. Is the okay. I write a list with the things we need at 9 a.m. Excellent, miss. Thank you. Let's get next one. Can you help me please lighting the last one? La número uno dice ahí, tenemos dos verbos ahí. Okay, but you can do it, okay? Let's go. Mario no can. ¿Te acuerdas cómo cuál es lo que utilizamos de negativo para esto? No es. Doesn't. Exactly. Ajá, y entonces sería Mario doesn't. Can. No, sería no solo el doesn't. Doesn't y de ahí el verbo. Doesn't can. Keep a record. O the no sé cómo se dice. Merchandise. Buys. Recuerda la S muy pronunciada por el momento para que enfaticemos, ¿verdad? Y se nos quede esa S. Entonces, okay. Esas. Very good, lady. Thank you. Estas serían las respuestas, ok, para la práctica número 5 en page 22, ok. I hope you are writing it. Espero la hayan escrito, ok, right there. So you can have the answers, ok. May I continue? ¿Puedo continuar o no yet? Do you have any questions with the words? ¿Tienen alguna pregunta con las palabras que pueden ver por acá? Continue, William. Ok, pero no sé si tienen alguna duda con alguna palabra por acá. ¿O no? No, teacher. Siempre, ok. Siempre recuerden que para las negativas va el doesn't más el verbo normal, ok. No necesita agregarle ninguna S. Ahora bien, cuando es la oración normal, sí, le vamos a agregar o la oración en afirmativo, le vamos a agregar la S, ¿ok? Espero me estén escuchando y prestando atención, porque esto está súper fácil, solo es cuestión de práctica y de que me escuchen la explanation, ¿ok? Now, No, we're not going to do this one, vamos a hacer eso. No. Before we go with that, antes de ir con eso, vamos a ir con las... Uy, permítanme. Wait a second.
Sí, el apóstrofe, mister. Sí, es necesario. Y de hecho les comentaba que el apóstrofe debe de ir recto. Si va de lado, es tilde. Y en cambio en inglés, en sí, eso se llama apostrophe o apóstrofe. Y va recto. Si va así de ladito, es como que... No, no es así, ¿ok? No es lo correcto. En español es que va así de lado. En inglés va recto. ¿Ok? Uh-huh. Pero sí. Y también les comentaba el día de ayer que podríamos decir, acá está otra vez, negativo. Les decía que en vez de decir do, don't, podríamos decir do not, ¿verdad? Que sería la forma completa. Y en el 12, ¿cuál era la forma completa? Everybody, ¿quién se acuerda? Does not. Exactly, does not. And that's it. Y así es, okay? Does not and do not. Now, we are going with the questions, okay? Ahora sí, vamos con las preguntas. And with the question is super, super easy. These are yes and no. En este caso, vamos a practicar las preguntas con el sí y con no, okay? Solo eso es lo que vamos a decir, yes, I do or no, I don't. Y básicamente tenemos dos palabritas, así como en el negativo, una en la cual utilizamos en el do y en otra podemos utilizar el does. Por ejemplo, con el do, vamos primero a decir do y después tenemos los sujetos por aquí y después el verbo, en este caso study. Entonces la pregunta puede ser, miren, do we study? O puede ser, do you study? ¿Ok? Do you study? Y así. ¿Cómo podemos responder? Dependiendo del sujeto que tengamos. Por ejemplo, si yo digo, do I study? Tú puedes responder. Bueno, igual le puede hacer un cuadrito después, pero sería, yes, you do. Así se responde. Muy negativo sería, no, you don't. ¿Ok? Y si le preguntan, do you study? Sería, yes, I do, o no, I don't. ¿Ok? Or do we study? Yes, we do, no, we don't. Y así, nos vamos por cada una de ellas. Ya les voy a hacer un cuadrito con todas las respuestas que pueden utilizar con el do. Ok, y también tenemos con el does. Con el does, recuerden que tenemos los sujetos he, she, and it. Y podemos decir, por ejemplo, does she study? Y miren, el verbo no cambia. Lo único que cambió fue nuestro does. Ok, al principio de la pregunta. Ok, very important to notice. Ok, eso es algo muy importante anotar. And so, wait a second, I don't know what else, okay, no. Ahorita vamos a ir a hacer un poquito de práctica con esto, okay? Un segundo, vamos a ir con el do primero. Give me one second. Como les decía, por acá tengo el do, ¿ok? And then, entonces, si yo digo do I, ¿ok? Y me pueden decir un verbo. Un verbo que ustedes recuerden. Vamos a ver. Run. Run, ok. Do I run? En este caso, cuando utilizan el I, ¿ok? Es para comprobar con alguien más, ¿ok? Por ejemplo, do I run? Yo le pregunto a alguien, do I run? Y esa persona me va a decir, yes, you do, ¿ok? Yes, ya voy, permítame. Yes, you do. O en negativo sería no. Miss, yes. Cuando dice... Do I run? ¿Me estoy preguntando a mí misma? No. Vaya, es como que sí. No sé si ustedes han visto un meme como yo tengo la culpa. Es como que si estás reafirmando, le estás preguntando a alguien, do I run?
yo voy a correr, como tú le preguntas a alguien confirmando algo. O puede ser, do I work tomorrow? Digamos que tú le preguntas a tu jefe, do I work tomorrow? ¿Yo voy a trabajar mañana? Entonces él te dice, yes, you do, ¿ok? Sí, tú vas a trabajar mañana, ¿ok? No, no te dije exactamente, ¿verdad? Pero sería algo así, permítame. ¿Ya me entiendes? ¿Do I work tomorrow? Le preguntan al jefe. Entonces él le dice, sí, mañana tú vas a trabajar. Entonces sería, yes, él te dice, yes, you do. O no, you don't. Es como tú preguntas a alguien para confirmar algo. ¿Ok? O preguntar algo sobre algo que me interesa a mí, ¿verdad? Algo que te interesa a ti, sí. Ahora el más común es el do you, ¿verdad? El que se utiliza. Por ejemplo, do you watch TV? Podemos contestar, yes, I do, or no, I don't. Y si se fijan, esos negativos que ven por ahí son los mismos que estábamos utilizando para las oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, Johnny, do you watch Netflix? Okay, very good. Carla, René, do you listen to music? Yes, I do. Very good. What about you, Jacqueline Sanchez? Do you dance bachata, Jacqueline Sanchez? No. Uh-huh. No, don't. Oh? Jacqueline Sanchez? No, I don't. Ajá. Es que recuerden que esta del you es más que todo para cuando tú le preguntas a alguien para confirmar información. En cambio, cuando tú utilizas el do you, ok, recuerden esto, do you, es como que yo te hago una pregunta, tú me contestas. El más regular. En cambio, el otro era para confirmar esto del era para confirmar, ¿ok? Solo para recordarles, ¿ok? Bien, Jacqueline Sánchez. Vamos con Gustavo. Gustavo, do you read? Do you read, Gustavo? Gustavo, do you read? No? Oh, my goodness. Yeah, do you? Yes, I do. Yes, I do. Ajá, yes, I do. Thank you. Esas son las respuestas para el do you, ¿ok? Carlos, no conozco ese verbo, teacher. Read es leer, mister. Read. Vaya, es... ¿Ah? Yes, Gustavo? No lo conozco. Uy. No, perdón, teacher, no había comprendido el verbo. Ah, ok, read es leer, ok. Si no me entienden el verbo, dígame, ok, porque nosotros vamos a ir aumentando ahí. Ahora bien, sí, los verbos, les voy a enviar quizás, no, pero es que ya tenemos una lista. La misma lista de verbos que les había enviado anteriormente es importante que, ok, no sé quién voy a conectarme de una PC, no sé quién lo envió. Ah, ok, Cristian, es importante que repasemos los verbos, ok, please, please, ok, son necesarios. Vamos a ver a alguien más. Oh, Germán, te voy a hacer otra. Do you play soccer? Do you play soccer? Yes, I do. Ah, okay. William, ya te hice una de a ti, William. Hi, teacher, no. Okay. Do you speak English? Yes, I do, teacher. Okay, very good. Let's see. Okay, Esmeralda, no problem.
Jorge Alberto, do you, Jorge Alberto, do you sleep? Sleep, dormir. No, no, I don't. Don't sleep? Sleep. Dormir. Zombie, no, zombie. No. Ajá, Jorge. Te escucho. Te escucho, Jorge. Tell me, tell me. No, okay, that's okay. Vamos a ver. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Nicole. Nicole, do you... Okay, Nicole, do you work in the platform? Yes, I do. Ah, okay, very good. Carlos Flores, do you work in the university? Do you work in the university? Casi no escucho porque está lloviendo fuerte. Oh, my goodness. No problem. Ya se le escribo, mister. Yes, I'm. Yes, he does. Do you work in the university, mister? Está. Yes, Mr. Char. Yes, Mr. Charles. Samuel, do you work in Pan Triesos? Yes, I do. Okay, very good. Excellent, thank you. Anterior, yes, I do. Yes, I do. Okay, Mr. Carlos, okay. Esa era la primera, thank you very much. Esa es la primera sección, okay. Y ahora, si les preguntan con el they, ¿verdad? Por ejemplo, do they clean the house? Do they clean the house? Clean, recuerden que es limpiar. Entonces sería, yes, they do. Así, tienen que aprender a escucharse. Y tienen que aprender a escuchar a las demás personas. Por eso todos los idiomas son tan bonitos porque tienes que aprender a escucharte y tienes que aprender a escuchar muy, muy bien a las demás personas, ¿ok? En cambio, en el español, como hablamos tan rápido, rápido, ¿vea? We don't listen to ourselves. Entonces, pero en los demás idiomas sí es importante porque si no, pues no, no vamos a entender, una, y dos, nos vamos a confundir el momento de responder. Entonces, por ejemplo, acá tengo el they, miren. Do they clean? Clean, recuerden que es limpiar, ¿vea? Entonces, do they clean? Y podemos responder, como dice they, ¿vea? Sería yes. ¿Cómo sería en positivo? Yes, they do. Ajá, yes, they do. Porque con el mismo que te pregunta, miren acá, este sujeto, así vas a responder. Oh, no, they, ¿cuál es el negativo? Don't. Don't. No, they don't. Perfect. Very, very good. Okay. Ahora vamos con la siguiente, que es con el does. Okay. Un segundo, le voy a poner la imagen para que practiquemos eso. Okay. Un segundo. Wait a second. Here, we have does, ¿ok? Con el does, básicamente, miren cómo tenemos he, tenemos she, tenemos it. Entonces, tú utilizas el does y, por ejemplo, puedes decir, vamos con, let's say, Carlos. Does Carlos read, ¿ok? Miren. Tenemos esto, does Carlos read. Ahora bien, acá tenemos el nombre Carlos, pero recuerden que acá, al momento de leer o escuchar que dicen Carlos, nosotros automáticamente vamos a empezar
a pensar, lo siento, a pensar en he, ¿verdad? Nuestro sujeto he. Entonces, para responder sería, yes, he does. O en negativo, no, he doesn't. ¿Por qué? Tal vez usted no vea, como le vuelvo a repetir, no vea este sujeto he, pero como ya aprendimos los sujetos y ya sabemos que Carlos, el pronombre del sujeto de Carlos sería he, entonces yo voy a utilizar eso para responder, ¿ok? O por ejemplo, yo diga, does Sandra work? Entonces, como estoy hablando de Sandra, sería yes. ¿Cuál es el sujeto para Sandra? El nombre es Sandra. She? Ajá. Yes, she does. Does, exactly. Oh, no. No, she doesn't. She doesn't. Perfect. Very, very good. ¿Y por qué utilizamos she? Porque pues ya estamos hablando de Sandra. Ahora bien, si hablo de un animalito, por ejemplo, yo digo, does the cat jump, saltar, miren, jump. Entonces, como estoy hablando de cat, ¿cuál sería el sujeto para cat? It does, ¿verdad? Y en negativo sería, no. No, it doesn't. Exactly, very good. Porque miren, acá tenemos the cat, aquí está it. Algunas veces van a escuchar que dicen, yes, the cat does. Pueden decir el nombre si lo utilizasen, ¿verdad? En la pregunta. Si no, pues dicen el sujeto. ¿Ok? Oh, I'm sorry. Oh, my goodness. ¿Quién más no escucha bien? Porque está lloviendo. Mándenme un poquito de lluvia porque acá me va a caer fuego ya. Oh, my goodness. It's so hot over here. Está súper caliente acá. Okay, so let's do something, okay, wait. Mientras llueve, ahí donde está lloviendo, no sé, vamos a avanzar en este y después voy a volver a reexplicar esa sección, okay, no se preocupen. Tenemos tiempo. Okay, so here, as you can see, we have read the information about each person's activity. Ay, lo siento, Esmeralda. No se preocupen, mientras llueve ahí vamos a leer esta sección y después vamos a volver a dar una breve explicación acerca de lo que acabo de decir. Aquí tenemos Oneida Chicas en Lelia Pineda, en Ricardo Mata, en Max Pinto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer primero esta sección por acá. And then we have here, y ahí tenemos, vamos a leer el otro, ¿ok? So can you help me to read the first section, please. Me ayudas a leer la primera sección, por favor. Nicole, Oneida Chicas and Nelly Pineda, please. Okay. ¿Solo leo las oraciones? Yes, please. Do and don't. Okay. Oneida create software. Oneida repair computers. Oneida install antivirus. Nelly doesn't sell computer. Nelly doesn't exchange information about programs. Perfect, Miss. Thank you very much. Okay, so excellent. So esas son algunas do, es que quiere decir que hace, y el don't significa que no hace, ¿verdad? De ahí tenemos Ricardo Mata and Max Pinto. Can you help me to read, please, Johnny? Hi, teacher. Hi, yes. ¿Cuál sería, perdón? El de Ricardo Mata y Max Pinto. Here. Okay. Ricardo Mata keep track on the sales. Ricardo Mata read report. Ricardo Mata buy new merchandise. Merchandise. Uh-huh. And Max Pinto doesn't receive
No veo. Wait, sorry, 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 sorry. Uh-huh. Doesn't receive money. Huh? Receive money from sales. Excellent. Max Pinto doesn't decide what to buy. Excellent, Mr. Very good. It means to start utilizando el doesn't. That was excellent, Mr. So, very, very good, okay? So, as you can see there, como pueden ver por ahí, aquí les puse cómo se dice esta palabra, merchandise, okay? Merchandise. Sería sin la E. Un segundo, vamos a cambiarla ahí. Y merchandise significa mercancía o producto que tengan en algún lugar. En su caso, pues sería, uy, okay, mister, no problem. Producto. En su caso sería el pan, ¿ok? So, yeah, ¿ok? Sales, Miss, ¿qué significa? Sales, vender, vender, yeah. Le voy a mandar una lista de verbos, ¿ok? Y se las voy a estar preguntando cada, ¿cómo se llama? Ay, oh my goodness. Cada clase al inicio de la clase. Cada clase al inicio de la clase. Bueno, pero es aún. Cada clase, ¿ok? Para que practiquemos los verbos, ¿ok? Sell significa vender. Receive significa recibir. Design, decidir, ¿ok? Voy a ver si encuentro una, ¿cómo se llama? Una lista para poder compartirla con ustedes. Que de igual manera tenga la traducción. Creo que tengo una. Quiero ver, tengo una aplicación, pero no sé si tiene la traducción. Déjenme ver. No, no tiene. No, ahí sí no la hacemos. Pero no, le voy a enviar esta. Igual ahí está. Y pero esta, vamos a mandárselos. Ahí está, ¿qué significa cada uno? Está en todos los tiempos. Igual le va a funcionar para el futuro. Para otros módulos. Les va a funcionar, ¿ok? Mañana les voy a preguntar los primeros 5 verbos, ¿ok? Sí, los primeros 5. Que son los más fáciles, eso ya lo vimos. Mejor los primeros 10. Porque hay unos que en los primeros 10 y hay como 3 que no los hemos estudiado. A la par tienen el pasado participio, porque más adelante los van a utilizar. De hecho, esas son las 3 formas que existen en el verbo, en una lista de verbo, en una lista de verbo en sí, ¿ok? Mañana le... I am... Soy a York. Mister, yo te... también de inglés corporativo tenía un alumno, pero le decía soy a Siri. Yes, oh my goodness, so sorry, mister. No problem, no problem. Por eso estoy aquí haciendo tiempo para que ustedes, por favor, ahí, pues, ojalá que deje de llover. Bueno, entonces mañana los primeros 10 verbos, ok, los vamos a tratar de practicar, ok. Un segundo, vamos a anotar esto. Porque a mí se me olvida si no lo anoto. Entonces, ya. Yeah. Ok. So now, any other question for this picture? ¿Alguna otra duda para esta imagen que tienen por acá? No, ok. So if you don't have any questions right now, we are going teacher. To... Yes? Teacher, ¿qué significa groom the workers? Groom. Es un verbo que tengo anotado en mi notebook, pero no le encuentro significado. Groom, ¿así? ¿O cómo está? No. Mándamelo. Ok, se lo voy a enviar. Vaya, please, porque si yo groom, te entiendo esto.
¿Quién otra persona? ¿Tienen alguna otra duda con algún otro verbo? Ground workers. Ah, ground era, sí, pero era workers. Workers. Y era como amonestar, amonestar o castigar. Pero espérame, déjame ver si es así, pero es así, ground. Permíteme. Oh, no. Yo me acuerdo que lo vi ese verbo. Wait. Punish. Era punish, mister, el que les di yo. No era ground. ¿A dónde lo viste? ¿Yo lo escribí? Yo me acuerdo que era punish. Bueno, no recuerdo, pero y los escribí y pues ese es el único que no le tengo significado. No entiendo. Punish, yo me acuerdo que era punish el que les puse. Ground, solo fue que lo dije. Y ground, ya te voy a decir. Permítame. No se escribe así, porque ground, así como lo mandaste, es suelo. Ground, pero. Es que se me ha olvidado, Mr. Ground, 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 ground. Ground, ya te voy a decir. No me acuerdo how do you say ground. ¿Cómo se escribe el ground? Wait. Es que solo me sale punish. Ground no me sale, mister. No sé por qué. Punish, penalize, castigate, chase an athlete, bring to book. No me aparece ground. Teacher, ¿y cómo dijo que se decía poner acción de personal? Punish. Punish. Uh-huh. Punish. ¿Y qué más? Punish the workers. Ah, punish the workers. Ok, ¿podría escribirlo? Yeah, yeah, sure. Así era. Punish the workers. Sí, mister, así es, fíjese, ground, ya lo vi. O sea, se lo con los pies, no, pero es eso, por los pies sobre la tierra, dice, wait. Ground, ground, ground. Punish. Ground, ground, ground. Así me parece que es ground, mister. Vamos a ver si es el mismo que había puesto antes. Sí, pero es el mismo. Pero dice que es castigar. Pero no, en el translator no aparece. Castigar, cimentar y ese, sí. So, mister, ground the workers. Ground the workers. Pero, ahorita yo lo busqué en Google. En Google no te va a salir. Te va a salir solo punish. Ahora bien, si lo ground buscas, es suelo, me aparece a mí. Ajá, pero te aparece en Google, ¿verdad? Es correcto. Ajá, vaya. Pero si te vas a Google search, a la búsqueda en Google, te va a salir que está punish y ground. Yo lo acabo de ver ahorita. Ahorita lo estoy viendo, de hecho. Te lo voy a, hasta lo voy a mandar. Mandar una captura al WhatsApp. Claro, mister. Yeah, sure. Ya te lo mando. Aquí está, mira. Porque ahí está que es como verbo, nada más que, como les decía, por eso es importante, miren, el idioma, porque a veces no todo lo tiene Google. Google Translator,
translator. Está, mira. Ahí está, mister. So, there you have it. Both of them are to castigar o amonestar. Los dos serían como amonestar, castigar, ok, sancionar, ok, imponer una pena y así. Punish y grant, ok. Ok, now, no problem, no problem. Ok, now. We are going to continue and here we have some questions. Aquí tenemos algunas preguntas, como pueden ver. Vamos a dar respuestas con el yes, I do, yes, we do, yes, they do, okay. Depending, okay, depende de lo que tengamos. Let's go with number one. Jacqueline, can you help me with number one, please? Jacqueline Sanchez. Do. Oneida and Nelly work with softwares. Ajá. So it would be, ¿cuál sería? Porque estamos hablando de Oneida y Nelly. So sería yes or no. According to the reading before, recuerdo con la lectura de antes, ¿se acuerda? Yes, they do. Okay, yeah, no, no, they don't, porque miren, acá dice, Nelly, computer software, solo Oneida, yes, ella sí trabaja, Oneida sí trabaja con software, pero Nelly, no, okay, and then, okay, teacher, yes, no problem, okay, let's go with another one, number two, can you help me to read number two, please? Gustavo, please. Gustavo, can you hear me with number two or no? Or Carla, Carla, can you help me with number two, please? Carla René. Oh, I'm sorry, William. Okay. Or Kenya? Yes. Kenya, can you read the question number two, please? ¿Podrías leer la oración, la question, la pregunta número dos, please? Number two? Yes, please. No, tampoco. Number two. Mm-hmm. Ajá, do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't, okay? What about number three? Can you help me to read number three, please, Sandra? Se vino la lluvia aquí por mi casa. Oh, ¿me escucha a mí o no? Sí, sí le escucho, pero hay un poco de interferencia porque se vino la lluvia. No, no me escucha, o sea, me escucha cortado. Medio. Ay, oh my goodness, nadie me escucha. El ruido del en el techo. I feel you, miss. Sí, ya le entendí, miss. Ya, ya le entiendo. Miss, yeah, miss, yes, 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 they do. Okay, thank you, miss. Let's see. Yeah, no, they don't get money from sales. Number four, do Ricardo and Mario write reports? Yes, they do. Number four, but number five sería la última. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. Y do Oneida and Nelly install programs?
Yes, they do. Okay, these are the answers and questions from exercise number 3. This is in page 23, okay? Please go there and write the answers. Write them down, okay? Write the answers, everybody. Write them, write them. Escríbanle en su manual, okay, everybody? Okay, teacher. One moment. Okay, okay. Thank you. Write the answers right now. We are, oh my goodness, I don't know what to do because you cannot hear me. Vamos a, let's. Okay, teacher, thank you. Okay, I hope the rest could copy these. Espero el resto puedan haber copiado estos. Okay. Let's go with, oh, there we have the question time. Y aquí tenemos la question, ¿verdad? Con el do, como pueden ver. And it says, do I get up early? Okay. Y aquí están las diferentes respuestas, miren. Oh, no, pero aquí está malo, porque era yes, you do, or no, you don't. Ok. Aquí está, esas respuestas están malas. Give me one second. Sí, porque es do you call other companies, sería yes, I do, no, I don't, ok. Espérenme, eso está malo, porque sería así. Esto es para acá, y esto es para acá, esa respuesta. Y aquí sí está bien, yes, you do. Ok. So... Porque recuerden que cuando es do you, respondes yes, I do, or no, I don't, okay? Y si es que, do I get up early? Yes, you do. No, you don't, okay? So ahí está un poco como la, atravesado, like the other way, es así. Okay, las respuestas son así al revés. I'm sorry for this, okay? And, but I already explained you the different answers. I'm about to send them over there, okay? Ya se los voy a enviar en el grupo de WhatsApp para que las tengas. Okay, right now we are going to work in here. Ahorita vamos a trabajar en esto, okay? Y que lo que vamos a hacer, vamos a crear preguntas, okay? We are going to create questions, okay? Vamos a tratar de crear este preguntas con las palabras que tenemos ahí. Por ejemplo, la número 1 dice... You work company. ¿Cómo sería la pregunta? Como tenemos el do. Do you work in a company? Do you work in a company? Exactly. Do you work in a company? Entonces, como dice yes, ¿cómo sería? Yes. Exactly. Yes, I do. Vamos a complementar el resto, ¿ok? Esto lo tenemos en página 24, ¿ok? So let's do it, okay? Igual el resto se los voy a mandar para que la hagan, okay? Porque aunque no me escuchen, deben de realizarla. No, pero quiero, vamos a mandarla en WhatsApp. So you work on that. Wait a second, un segundo. Wait a second. Wait, wait.
Okay, there we have it. Oh my goodness, Miss Jacqueline doesn't have the internet. Okay, let's see, what do we have? Okay, let's see, Paola, can you help me with number two, Miss Paola? Sería, do they check product? Yes, very good. And the answer? No, no they do. They? There is no, Miss? No, they don't. Excellent, very good, thank you. Miss, let's go with Jamilet, number three. Jamilet. Do we listen customers? Yes, very good. And the answer, yes? Yes, we do. Excellent, thank you. Let's go with next one. Johnny, number four. Está lloviendo, amigo. Oh, okay, no problem. Jorge, Alberto. Araceli. Nidia, Araceli. Hi. Hi, can you help me with number four? Me ayudas con el número cuatro, please. Do I buy a new material? Yes. No. No, I don't. No, I don't. But in, no, in this case, it's no, you don't. Okay? Wait, let me change it because I had a mistake there. Sí, es no. Porque les decía que en este caso, mi hija, es como tú estás corroborando información, entonces utilizas el you. Okay? La otra persona te dice, no, you don't. Okay? Okay. Mm-hmm. No, you don't. No problem. Thank you, Miss. Very good. Let's go with next one. Can you help me, please, with the next one? No, Mister. No, este se le escucha ahí que está lloviendo. No se preocupe. Let's go with William. Can you help me with number five, please? Okay, teacher. Do they design the logo? Ah, okay, do they, o puede ser do Milena and Pablo design logo, the logo, uh-huh, and Jess? Yes, they do. Uh-huh, yes, they do, perfect, very good. ¿Por qué el they? Porque estamos hablando de ellos, ¿verdad? Y miren, con lo mismo que preguntamos con el do, así respondíamos, ¿verdad? En este caso porque es positiva. Perfect. Very, very good. Okay. Thank you very much. Okay, so do you have any questions until this point? ¿Preguntas al momento? I know that some of you cannot listen to me. Yo sé que algunos de ustedes tal vez no me pueden escuchar por el momento. Espero que me avisen cuando me puedan escuchar, okay. Y que ya haya escampado, vea un poco el agua, como dice. Okay, now, oh, because I want to practice right now. I want you to create questions. Can you write questions?
It would be, can you write, let's say, you're going to write three questions then, so we can practice a little bit. Ya que no pueden hablar, vamos a escribir, va. Porque, yeah, you can do it. So, you're going to write... Write three questions, okay? Chris, three questions using do you, okay? And you have to send them in WhatsApp, okay? Las van a enviar en WhatsApp para que yo las pueda chequear, okay? Para esto les voy a dar 4 minutitos, okay? Para mientras pues se restablece, algunos pueden ahí practicar y pueden escucharme y así. So let's create them and then when you finish them, send them, okay? Using do you. Después le vamos a hacer estas preguntas a nuestros compañeros, okay? Yes, please, Eliseo. Do you play piano? Do you love to travel? Your house? Do you speak English? Do you run? Do you play the guitar? Very good, Nicole. Thank you. Very good, Carla. Very good, Araceli. Thank you. Do you like to watch TV?
Yes, very good, Carlos. So only do you. Solo que con el only, solo vas a utilizar el do you, mister. No tienes que utilizar el más, mister. Solo do you. Do you read? Do you? Read, Miss Lady, read sería. Solo reading, reading es otro. Do you... Do you? Mm-hmm. Vale, mientras envíen el resto, voy a pasar asistencia. Ojalá me escuchen porque vea. Tengo que, well, it's necessary, it's important. Recuerden que es importante. Ok, por favor digan present, ok. Let's go. Alta Gracia Ramírez Chávez. Present, teacher, present. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Cristian. Thank you. Eduardo Eliseo Ruano Salas. Eduard. Ahí te veo, Eduard, pero no. Ok. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present, teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Gisela. No, no está. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Present. Thank you. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Jorge. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Lisette Yamilet García Ramos. Present. Thank you. Lady Lady Quintanilla. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present. Thank you. Rosa Emerlinda Sánchez Díaz. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present, teacher. Thank you. Yanira Gerardín Arana Fuentes. Okay, perfect. Okay, so ayer se nos quedó. Ayer se quedó Jacqueline. Jacqueline Mar, Jacqueline, Jacqueline Yvette, ¿verdad? Oh, me confundo, Jacqueline Marlene, no sé quién de las dos era. Okay, Giselle, recuerdo que se quedó, teacher. ¿Quién? Giselle. Giselle fue. Ah, ok. Entonces ahora le toca quedar. ¿Ah? Giselle fue. Ah, ok, ok. Sorry. Entonces yo me acuerdo que iba por Jacqueline, pero ok. Entonces el día de ahora le toca a Nicole, ok. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Please, Miss Nicole. Voy a ceder mi paso, Link. Oh, ok. Jacqueline. Marlene. Jacqueline Marlene, no está. Jacqueline Yvette.
Sí, teacher. Ok, thank you, Miss. Thank you, thank you. Puede que se me quede este video que después. Ok, Cristian, no problem. Sí, no hay problema, Cristian. I understand. Yo comprendo. Hay situaciones, ¿verdad? Que no, pues uno no puede estar fuera de nuestro alcance. Pero este está bien una vez, vea, dos veces, vea, pero more than two times, no possible. Más de dos veces, pues ya no es posible, ¿verdad? Ya no. Sí, recuerden que pues práctica es necesaria, ¿ok? Bien, ahorita estaba chequeando por ahí. Muy buenas preguntas. Oh my goodness. They were teacher. Yeah. Christian is bus driver. Why? Why do you say that? ¿Por qué? ¿En serio? Are you for real? No, don't make it because I believe everything. Oh my goodness. Yo me lo creo. Don't say that. No. Okay. Bueno. Como les iba diciendo, estaba chequeando por ahí, okay. Vaya, me faltan por algunos por acá. Bueno, voy por Altagracia. Very good. Do you play soccer? Do you listen to music? Ahí estamos. Do you mechanic? Maybe. Do you do mechanic? Do you do mechanic? Para preguntar si hace mecánico o hace algo, dices tú. Do you do mechanic? Do you algo, ¿ok? Te tenemos Paola. Do you run in the park? Do you cook in your lunch? Do you like to... Very good. Uy. Bien, Johnny. Thank you, Miss Paola. Perfect. De ahí tenemos, do you study English? Do you buy shoes? Very good, Soraya. The travel, do you teach English? Do you... Very good, do you like to get up? Very good, William. Sí. Sí, recuerden que cuando utilizamos dos verbos, vamos a utilizar la preposición tú. Para separar. Do you speak English? Do you like pizza? Do you eat Chinese food? Perfect. Sánchez, Jacqueline. Okay. Rosa y Merlinda, es que no me estás. Oh, no me escuchan. Porque sería, do you know the world, for example? Ahí tal vez. Do you know or do you cook? Miren que están súper fáciles las preguntas. Pero, sí, quizás porque no me escuchan, ¿verdad? Ahorita es más que todo. ¿Qué dicen? No, nothing, Mr. William. He was joking around. Estaba bromeando. No worries. So... No worries, yo entiendo que ahorita pues sí no me escuchan. Driver what? A bus driver, he said that you are a bus driver. Ok, vamos a tratar de hacer esas preguntas que acaban de crear utilizando, ok, Cristian, utilizando el do you, ok, así vamos a ir haciendo una cadenita. Por ejemplo, yo voy a empezar con Altagracia y le voy a decir a Altagracia. Altagracia, do you eat pupusas with loroco? Yes, I do. Ah, ok. Altagracia, ¿puedes hacer una pregunta a Gustavo, please? Ok. Gustavo, do you drink Coca-Cola? Yes, I do. Ok, Gustavo, can you do a question to William, please? William... Do you play playing soccer? Yes, I do, mister. Okay, William, do a question to Carla René. Tal vez se escuchan, ¿verdad? Si escuchan bien, si no, nos saltamos, okay? Go, mister. Okay, Miss Carla. Do you like to get up in the morning? No, I don't. Okay, Miss okay. Carla. Miss Carla, can you do a question to Samuel? Samuel, do you love eat pizza?
To eat, remember, right? Can you repeat the question, please, Miss Carla? Do you love eat pizza? Wait a second. Let me write that question for you. Déjame escribir esa pregunta para ti. Entonces sería así, mira. Tú me dijiste primero, do you like to eat pizza? Do you? Sería, tú amas comer pizza. Okay, so do you love to eat pizza? Okay. Entre love y eat, ponemos el tú, recuerda, porque no pueden ir dos verbos en presente a la par. Entonces, por ende, tienes que utilizar el tú, ¿ok, miss? Ok. Ok, so Samuel, tell me, do you love to eat pizza? Yes, I do. Ok, Samuel, do a question to Kenya. Ok, Kenya, do you play soccer? Yes, I do. Okay. Kenya, okay. Very good. Kenya, can you do a question to Paola, please? Do you like listen to music? Yes, I do. Paola, can you do a question to, let's see, Carlos? Tal vez se escuche. Do you cook your lunch? Repeat. Do you cook your lunch? No, I don't. Okay, no cook, mister. No cooking, mister. No occasion. No? In occasions. In occasion. Sometimes, okay, no problem. Carlos, can you do a question to Soraya? Soraya, do you like play basketball? Yes, I do. Very good. Soraya, can you do a question to Johnny? Do you study English? One more time? Do you study English? Do you talk in English? What? Tú dijiste talk. No, do you study? Ah, okay, okay. Yes, I do. Okay, Johnny, can you do a question to Sandra? Sandra, do you dance salsa? No, I don't. Okay, very good. Sandra, can you do a question to Lisette? Do you play the piano? No, I don't. Okay, very good. Thank you. Okay, so far we're doing fine. Okay, hasta el momento vamos bien. Okay, but tomorrow we are going to do one more time a practice of this. Mañana vamos a hacer un poquito de práctico otra vez con las preguntas porque siento que algunos me han escuchado, otros no, por la cuestión de que estaba lloviendo. Esperemos que mañana no llueva, vea, porque ya me mandaron esa agüita para acá, ya viene. Ya viene esa lluvia. Pero ahorita vamos a ir a la plataforma, ¿ok? Todos, por favor, vayan a la plataforma. Y we are going to homework number 8, ¿ok? Vamos a ir a la tarea número number 8, right? And here we have it. Aquí lo tenemos, ¿ok? Y esta sería la tarea. Básicamente es de las actividades que yo les mostré al principio. Ahora nos tocaba practicarlas una vez más. No importa, mañana lo podemos hacer otra vez, ok, pero ustedes ya se la saben, ¿verdad? Entonces, here we have the first question, aquí tenemos la primera pregunta. Please, can you help me to read Altagracia, number one? Altagracia, medidas con la número uno, please. What do you do in the morning? Ajá. Okay. Take a shower. Okay, very good.
Let's see number two. Help me please with number two, Christian. I go to the park. Uh-huh. In the night, at midnight, or in the morning, mister? When do you go to the park? ¿Cuándo vas al parque? At midnight. In the midnight, en la medianoche, vas al park. In the morning, in the morning. Oh my good. Why do you go in the midnight? Que es nocturno. What? I don't know. Estaba leyendo. Oh my goodness. What? Number three. Let's go, number three. Gustavo, can you help me with number three? Mr. Chamuco. Ay, no se escucha. Escucha. Ajá, se escucha cortado. Oh no. Oh no. Hello? Hello? Lady, can you hear me, Lady? Yes. Okay, miss. Can you tell me with this one? Number three, do help me. To warm every day? Yes, I am. I am? Are you sure? But it's because it says, do you go to work every day? Yes, I do. Yes, I do. Aha, perfect. Thank you. Number four. Can you help me, Araceli, with number four? Does she brush her teeth before going to bed? Uh-huh. Yes, she does. Yes, very good. And number five. Can you help me with number five, please? Samuel, number five. I the bus at 7 o'clock. Aha, so drive, takes, or take? What do you think? Take. I take. Huh? Take. Yay, very good, Samuel. Thank you. Let's go and send. Very good job, everybody. There we have the answers. Okay, so you can take a look and write in your text, right? In your practice, okay? Pueden ahí, pues, ya pueden ir a su plataforma y recuerden escribir y complementar sus tareas, okay? Now, recuerden también que para el día jueves ya tenemos que haber finalizado la section 2 toda, okay? Incluyendo esta sección que estamos realizando junto con el examen. Entonces falta la mañana y la del jueves. Miren que es la tarea 10, ¿ok? So, I don't know if you have questions so far until this moment. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta este momento. No. Because if you don't have any questions or doubts or comments, si no tienen preguntas o dudas, vamos a quedar acá y vamos a, me voy a quedar solo con Miss Jacqueline Sánchez, ¿ok? Thank you, everybody. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye. Bye. I'll see you tomorrow. Bye. 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 Take care. Bye. 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 What is that sound? Qué raro. Bye. El diablo. Oh, yes. It was the devil. Bye, teacher. Bye. Take care. Bye. Good night. Bye. 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 Good night. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Nos vemos mañana a todos. Bye bye. Oh my goodness. Hello, Miss Jacqueline. Jacqueline, do you have any questions? Sí. ¿Tienes alguna duda o pregunta, Jacqueline? Sí, una pregunta. Dígame, Miss. Me escucho. ¿Por qué cuando están dos nombres se usa they? Okay. But sí, vaya, tenemos, por ejemplo, te voy a poner más que todo en. Ah, ese fue Eliseo, pero me puso culpa. Vaya, cuando con el day es una miss, pero tienes con otro, ¿ok? Por ejemplo, do Luis and Rosa drink water, ¿ok? Y tú ves esto, ¿verdad? Pero miss, en este caso, piensa en esto, vas a imaginar, ¿ok?
a imaginar que acá en vez de los nombres está un they. Ok, a imaginar, no está escrito ahí, pero recuerdas que cuando estábamos haciendo los sujetos, ¿te acuerdas que yo les ponía, por ejemplo, si tengo Rosa, ¿cuál sujeto era? Les decía yo. Y ustedes me decían, chi. Si tengo Raúl, chi. Entonces, acá yo en mi mente, en este ejercicio, con la pregunta, yo eso estoy sustituyendo. Ok, entonces si yo pongo, do Luis and Rosa drink water? Como en mi mente hasta el day, ah, entonces voy a decir, yes, they do. Y utilizo el do porque pues para el day, recuerda que era yo, ¿ok? Ok. Ahora, por ejemplo, si yo tengo mis, si yo tengo esto, do... do William and I work. Ok, do William and I work. Como tenemos William and I, mira que está William and I. ¿Cuál sería el sujeto, Miss? El imaginario, el que no ves ahí. We. Exactly, we. Entonces, ¿cómo sería en negativo? Yes. No, negativo, no. No. Ajá. We. Ajá. Don't. Exactly. Very good. Y mira, aquí tenemos. Mira. Oh, no, we don't. ¿Ok? Aquí tú, en la pregunta, tú no veías eso, ¿verdad? Sino que tú solo ves, we. Tú solo ves William and I, pero tú, o sea, en tu mente, ah, el we, ¿verdad? Entonces. Sí, eso es lo que no entendía. Más ajá. La no me dejaba escuchar. Ah, oh, sí, le comprendo, Miss, no se preocupe. Vaya, por ejemplo, también otro, vamos a ver, dos Sofía run. ¿Cómo sería acá? Dos Sofía run, Miss. Dos, she. Yes, she. Ajá, dos she, vea, en la mente, ajá, para responder sería. Yes, she. Dos. Dos, ajá, la palabra que está al principio en la pregunta, ya te fijaste, ¿verdad? Sí, teacher. Ajá, very good, so that's it. Y así sería, Miss. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, eso lo entendí. Ok, perfect, very good. And then another question that you have, no sé si tienes alguna otra duda o pregunta. No, solo eso sería. Ok, now, give me one second, dame un segundo. Quiero hacerte algunas preguntas. Can you tell me one sentence? ¿Me podrías decir una oración utilizando el verbo play? Please. Play. Uh-huh. En positivo. Yes. Play. Siempre usando el do. No, no, no. Por ejemplo, we play in the park. We play in the park. He is. No, no, no. Ese es mi ejemplo. We play in the park. Ahora, yo quiero que tú me digas una oración utilizando play. Puede ser con she, puede ser con he, puede ser con they, con we, con I, y así. Uh-huh. Play. Play es jugar, vea. Uh-huh. She plays, ajá. Soccer. She plays soccer, very good. Ahora, dime una oración en negativo utilizando brush de teeth. Brush. ¿Cómo? Brush. Brush the teeth, que significa lavarse o cepillarse los dientes. Brush the teeth. Brush. Uh-huh. Brush. Mm.
Ahí sí ya me perdí. Brush the teeth, en negativo. Espérame. Ya te voy a mostrar. En negativo, ¿te acuerdas que utilizamos? ¿Qué palabritas utilizamos para en negativo? Don't. Y el doesn't, ¿verdad? Doesn't, sí. Ajá. Entonces, primero siempre, Miss, vamos a pensar en un sujeto. ¿Cuál quieres utilizar, el don't o el doesn't? El doesn't. Va, entonces, si es con el doesn't, recuerda que es she, he o el it. Entonces, elige un sujeto primero. Entonces, ¿cuál quieres de estos tres? She. Ajá. She, ¿y después qué va? Doesn't. Ajá, she doesn't. Ahora dame un verbo, cualquiera, el que tú quieras. I'm sorry? Like. Ah, she doesn't like. Like es gustar, ¿ve? Entonces sería... Crushing. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál? ¡Va! ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué me dijiste? Brushing. Ah, to brush the teeth. ¿Ok? Brush the teeth. Ajá, que significa cepillarse los dientes. ¿Ok? Ok. A ella no le gusta... Y tú me dijiste, a ella no le gusta, no, porque esto todo, doesn't significa no, gusta sí. Cepillarse los dientes. Este tú no tiene una traducción, ¿ok? Solo es para separar este verbo con este verbo, ¿ok? Y eso siempre es necesario. Sí, cuando tenés dos verbos a la par, en el presente, debes de poner eso en medio, ¿ok? O sea que ese tú es como, digamos... como la H, muda. Ajá, como, ajá, exacto, es mudo, no tiene traducción, la verdad. Ah, ok. Uh-huh. Ok, vaya, ahora, ok, ahorita vamos a hacer una pequeña práctica con las preguntas, solo para terminar, ok. Vamos a ver algunos, algunas, ¿cómo se llama? Oraciones y tú, no, preguntas son, no son oraciones, y tú me vas a decir cuál es la que vamos a utilizar, si el do o el does. Me vas a leer la pregunta, ¿ok? Ok. Let's go, Jacqueline. Number one. Ajá, ¿cuál crees que es? Hey. ¿Puedes leer la pregunta con todo y respuesta, please? Does Jennifer Room Patch. Perfect, very good. Let's go next one. Vamos con la siguiente, mi. Do we go to the school at, ay, ¿cómo diría la hora? 8 o'clock. 8 o'clock. Ajá. Very good. Excellent. Thank you, Miss. Let's go next one. ¿Cómo sería acá? Do you play football? Ajá. Very good. Let's go next one. Tú. ¿Ahí cómo sería? Para tú, tenemos an en ton. Tenemos an es Ana en inglés. Ah. An, uh-huh. An, Tom. Ajá. Uh-huh. To bed. Early. No sé, early. Early. Ajá. Uh-huh. So, ¿cuál sería? ¿Dos o do? Do. Do. Very good. Y la última, vamos a ver. ¿Cuál de las dos? Do. Ok. Do you go to dance classes? Ok. Very good, Miss. Thank you. Ok. That was perfect, Miss. I tengo más, pero hasta ahí sería, ok. So thank you for staying. Gracias por quedarte, pero igual, Miss, ok, quiero que continúes así
Igual, si tienes alguna duda en la clase, no tengas pena en preguntar, ¿ok? Sí, sí, está bien. Gracias. Y sí, los verbos, repásalo. Recuerda que mañana les voy a preguntar 10 verbos. Y eso no les he escrito, ya lo voy a... Les ¿De voy lo que a... mandó? Sí, de los que mandé, sí. De los okay. que mandé. Les voy a preguntar 10. O sea, en general, vea. Entonces, por si te toca, por favor, repásalo, ¿ok? Sí, está bien. Ok, gracias. Thank you for staying. Gracias porque se quedó. I will see you tomorrow. Los veo mañana. Bye-bye. Bye, good night. Take care. Yes, William, do you have a question? No, teacher. Good night. Good night. Ya el sueño ya pesa. No worries. Take care. Bye. Sí. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Thank you for the class. No problem. Happy to help. Bye.